desarrollado el concurso de prototipos en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios CEBETIS 46 en Ciudad Valles, esto en la etapa local, de que van a seleccionar a los que van a pasar a la fase estatal y nacional, así lo dijo su organizadora Rita Páez Montalvo, quien añadió que con este ya van 20 años de realización. Manifestó que el objetivo es que los alumnos presenten los proyectos que han desarrollado a lo largo del ciclo escolar, porque muchos comenzaron desde febrero a programarlos. Precisó que el evento nacional será en mayo del 2018 en dos versiones, una en prototipos, donde incluyen las modalidades del tecnológico, didáctico y desarrollo de software, y en otra que van a incluir a emprendedores. Indicó que fueron inscritos 52 trabajos de las cuatro modalidades, aunque el mayor porcentaje está enfocado al emprendimiento, con la participación aproximada de 180 jóvenes. Digo que los proyectos tienen un gran impacto, pues manejan procesos de producción, control de calidad, normas mexicanas y programación, entre otros aspectos. Recordó que el CEBETIS 46 de Ciudad Valles ha destacado a nivel nacional en el área de laboratorista químico durante dos décadas. Nuestro plantel en el área de laboratorista químico ha participado por 22 años a nivel nacional en el área de innovación. En sus inicios era exposición, hace 20 años empezó el concurso y nosotros hemos participado cada año presentando proyectos de innovación, de investigación y de emprendimiento, ¿verdad?, de emprendedores. Hemos logrado en estos años 3 primeros lugares nacionales y un tercero, y acreditaciones internacionales a Túnez, a Colombia, Argentina, Brasil. Premios que se derivaron de estos eventos internacionales a Nueva York, a Perú y a Santiago de Chile. Con imágenes de Cerco Compeán, información de Julio Reyes Espinosa, El Mañana Multimedios. Este 17 de diciembre, gran cierre de la campaña Que No Pase Frío, del periódico El Mañana. Y será con una espectacular función de lucha libre, como tú lo has visto en televisión, directamente del Consejo Mundial. Por primera vez en Ciudad Valles, Marco Corleone, Blue Panther y Cerebro Negro contra los Vipers, Histeria, Maniaco y Ku Klux Klan. En lucha semifinal, la Escuela Viper se enfrentarán a los Chacales de Ciudad Valles. En la segunda lucha, Ciudad Valles versus Ciudad Victoria. Y en la primera lucha estrella, Red Dragon y Corazón Nocturno se enfrentarán a Gran Misterio y Demolador. Este evento será abierto con el show de travesuras. La entrada, un juguete o un kilo de ayuda. La cita es este domingo 17 de diciembre en el Palenque de Gallos de Ciudad Valles, en punto de las 6 de la tarde. No faltes.